Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula González, soy jefe de sección de auditoría en GMV. Y este webinar es para hablar un poco de los grandes tipos de diagnósticos de seguridad que existen hoy en día y también ver, mediante un caso de uso, en el que iré luego más en detalle, cuál es la utilidad y cómo ayudan a los distintos tipos de organizaciones a protegerse ante ciberataques. La estructura del webinar va a ser una pequeña y muy breve introducción, luego hablar a grandes rasgos de los distintos tipos de diagnóstico que existen para centrarnos en la anatomía de un ataque tipo y luego las conclusiones. También en las conclusiones reservaremos unos minutos para las preguntas que puedan haber surgido durante el webinar y con eso ya se cerraría la sesión. Entonces, durante la introducción sí que me gustaría comentaros que dada la cada vez más interconectividad que tenemos en las distintas organizaciones, un sistema o una aplicación tiene normalmente está interconectada tanto de manera interna con otras aplicaciones dentro de la propia organización, con terceros, imaginemos un proveedor, un cliente, y luego también pueden estar expuestas a Internet. Vale, eso hace que distintos tipos de personas y distintos tipos de sistemas puedan conectarse con los nuestros, con nuestros activos. Y eso significa distintos activos conectándose con nuestros sistemas implican distintos tipos de amenazas. Amenazas que pueden ser ataques dirigidos a nuestros activos. O pueden también ser ataques de oportunidad. ¿A qué me refiero con un ataque de oportunidad? Muchas veces son los ataques que con una muy baja inversión intentan conseguir un alto impacto. Vale, un ejemplo muy típico de esto fue el WannaCry en 2017, donde con una inversión razonablemente baja, es decir, el desarrollo de un malware, se consigue un impacto muy alto a nivel global en toda la infraestructura. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de definir nuestra estrategia de seguridad debemos ser conscientes qué amenazas tenemos en nuestros sistemas. Si un sistema solo se puede acceder dentro de la red interna de la empresa, tiene un tipo de amenazas. Si se puede acceder a través de Internet también, tiene otro tipo de amenazas. Y también es ser muy consciente de que ningún acceso está libre de ellas. Luego, sí que me gustaría reseñar la situación estándar que nos encontrábamos hasta marzo con la situación actual. En unas condiciones normales, los procesos de puesta en producción se hacen de manera ordenada, se siguen una serie de procedimientos, una serie de validaciones, hay control de calidad, control de seguridad, y se intenta seguir una estrategia para minimizar la deuda técnica y el riesgo residual. Además, la información crítica de cualquier negocio se intenta reducir su exposición, o bien porque solo sea accesible estando físicamente en las instalaciones, o bien porque haya grandes restricciones para el acceso. Incluso puede darse el caso de que haya información tan crítica para el negocio que solo esté en papel. Vale. Con la situación actual, todo ha cambiado y ha cambiado muy rápido. Hemos necesitado centrarnos, y esto es común a todas las organizaciones, en la disponibilidad para poder continuar con los distintos negocios. Ha primado la continuidad de negocio y en muchos casos ha habido que tomar decisiones muy rápidas para garantizar la continuidad que han supuesto que ese riesgo residual que en una situación normal intentamos minimizar haya aumentado. Sobre todo se ha visto con la implantación del teletrabajo. Las organizaciones de manera normal, están acostumbradas a que esté teletrabajando de manera simultánea en torno a un 25 o un 40% de la plantilla y ahora mismo estamos en una situación en la cual entre el 90 y el 100% de la plantilla, dependiendo del tipo de sector, está teletrabajando. ¿Esto qué hace? Por un lado, ha habido que montar redundancias e implantar sistemas de manera muy rápida para poder garantizar esa continuidad de servicio y, por otro lado, hay mucha información que en condiciones normales, pues vas un día a la oficina y es cuando la consultas, y ahora mismo, al no existir esa posibilidad, se ha expuesto, lo cual aumenta los riesgos y aumenta el retorno de inversión que mencionaba antes de las amenazas. Es decir,
antes un atacante, si conseguía entrar en nuestro sistema, no veía la información crítica de negocio y ahora mismo esa información crítica está expuesta. Además, hay que tener en cuenta un riesgo adicional del teletrabajo, que es que cualquiera de nosotros en nuestra casa no tenemos las mismas medidas de seguridad, o yo por lo menos no conozco a nadie que tenga un SIEM o un IPS, un IDS instalado en casa, que tenemos en nuestras oficinas. Con lo cual, el factor humano, que ya de normal es muy importante y crítico para la seguridad, ha aumentado su importancia. Ahora voy a hablaros de lo que son los diagnósticos de seguridad y los grandes tipos que podemos identificar. No obstante, voy a hablar de grandes tipos genéricos, pero existen muchas combinaciones y luego existen muchas personalizaciones. Es decir, puede hacerse SMIX entre análisis de vulnerabilidades y auditorías, entre auditorías y Red Team, entre análisis de vulnerabilidades y Red Team, aunque esto es menos común, o incluso análisis parciales de solo quiero que me hagas un Red Team, pero de esta piececita de mi sistema. No son las situaciones más óptimas o las más comunes, pero la clave aquí, y ya lo recalcaré en las distintas diapositivas, es que todas estas estrategias se pueden combinar y se deben combinar para dar lugar a una estrategia de seguridad muy eficiente. Entonces, un diagnóstico de seguridad, como cualquier actividad que lleve la palabra diagnóstico, al final es analizar algo, en este caso un conjunto de activos, para poder detectar posibles debilidades o puntos de mejora desde el punto de vista de la seguridad. Es decir, no se va a testear que la aplicación funcione como espera el negocio, sino que dado un flujo de trabajo que ha definido el negocio, un atacante o un usuario malicioso no pueda saltárselo o subvertirlo de cualquier manera para poder realizar acciones o bien no esperadas o acciones que no hayan sido validadas correctamente, ¿vale? El ejemplo típico sería, imaginas que estás realizando una compra por internet, el que no puedas hacer el checkout sin haber formalizado antes el pago, por ejemplo, ¿vale? Y aquí es muy importante que distinguimos los diagnósticos en función de la profundidad en la cual vamos a analizar ese activo y también del número de activos. Vale, en el gráfico podéis ver que a grandes rasgos, cuanto más complejas son las pruebas que queremos realizar y más en profundidad queremos ver el activo, nos vamos desplazando más a las auditorías o al Red Team, mientras que si lo que queremos es ver un gran número de activos, por ejemplo, imaginemos que queremos estamos en una organización con 1000 puestos de usuario y queremos ver si alguno de esos puestos de usuario es vulnerable a Eternal Blue. Pues en ese caso iríamos más al análisis de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque son diagnósticos, algunos enfocados a hacer actividades más rápidas que nos permiten realizar mucho volumen de pruebas, mientras que los otros son actividades más complejas que se deberían ejecutar sobre un menor volumen de sistemas, pero para entrar más en detalle y obtener resultados que nos permitan extrapolar al resto de activos de la organización. El primero, como ya comentaba, es el análisis de vulnerabilidades. Aquí la ventaja principal que tiene es que nos permite evaluar un gran número de activos, no entra en un nivel muy alto de profundidad, pero sí que nos dan ideas a alto nivel de exposición global, podemos generar dashboard de vulnerabilidades, nos ayudan a empezar a definir estrategias, por ejemplo, si se han detectado muchos activos con sistemas operativos legacy, si se han detectado que el nivel de parcheo que tenemos en nuestra organización va muy por detrás del que fuera deseado, o por ejemplo, si estamos realizando lo de nuestro perímetro, de la exposición que tenemos a internet, nos permiten saber si tenemos una superficie de exposición más o menos grande, ¿vale? La clave con los análisis de vulnerabilidades es que la mejor forma de sacarles provecho es que formen parte de un proceso continuo. Es decir, aquí nos van a dar una foto de la situación de nuestra organización en un momento dado, donde se pueden cubrir un número muy grande de activos, y la idea es que esa foto sea un proceso continuo. Este mes sacamos una, el mes que viene sacamos otra, el mes que viene sacamos la siguiente. ¿Por qué? Pues porque así nos ayuda, por un lado, a medir si nuestras estrategias tácticas y estratégicas nos están llevando por el buen camino, y por otro lado la tecnología, y esto me lo iréis decir a lo largo de la
del webinar avanza muy rápido y las vulnerabilidades también. Con lo cual, que yo hoy tenga mis sistemas sin vulnerabilidades críticas no significa que el mes que viene no aparezcan. Yo puedo no haber modificado nada de mi infraestructura, pero aparecen nuevas vulnerabilidades cada día. Con lo cual, el mes que viene puedo tener un número no despreciable de sistemas con vulnerabilidades críticas. Por eso es muy importante el realizar este proceso de manera continua. Luego tenemos las auditorías. La auditoría técnica principalmente lo que intenta es encontrar todas las vulnerabilidades posibles en un sistema dado, en un activo dado. Entonces, nos permiten realizar tener una visión mucho más detallada de cuál es la postura de seguridad de ese sistema específico. Además, en combinación con el análisis de vulnerabilidades, si sabemos que el sistema específico X tiene una vulnerabilidad crítica y sabemos por la información que tenemos y por los resultados del análisis de vulnerabilidades que está interconectado con otros N sistemas, podemos trazar el impacto potencial que tendría un ataque sobre el sistema sobre nuestra organización. De nuevo, y esto es muy importante, las auditorías, los análisis de vulnerabilidades, el Red Team, nos debe proporcionar acciones específicas a realizar. No debemos conformarnos con que nos digan, tienes este listado de vulnerabilidades, sino que debemos buscar tanto los auditores para dárselo a nuestros clientes como las distintas organizaciones, el que si nos dicen tienes estas vulnerabilidades, te guíen de, oye, tienes estas vulnerabilidades y tienes que resolverlas de esta forma. Y además, esto es muy importante. Las herramientas nos dan cierta información, pero debemos entrar más en detalle. ¿Por qué? Pues porque al final la herramienta realiza una serie de procesos automatizados que dan cierta información, pero es el analista, es el auditor el que otorga el mayor valor a este tipo de diagnósticos, tanto a los análisis de vulnerabilidades como a las auditorías. ¿Por qué? Pues porque problemas de lógica de la aplicación, problemas de control de la autorización, problemas de configuración, las herramientas normalmente no son capaces de detectarlos. Mientras que un auditor con su experiencia sí que es capaz de decir, oye, pues típicamente los carritos de la compra fallan de esta forma, pues vamos a ver si este carrito de la compra falla de esta forma. Y además, la herramienta tiene su lista de casos de uso, mientras que el auditor puede realizar permutaciones, puede realizar combinaciones, puede realizar actividades que un analizador automático no es capaz. Y luego, una idea que es muy importante, que me gustaría que os quedaseis de este webinar, es que todo se puede auditar. Me da igual que sea un control de entrada, de un torno de acceso, por ejemplo, que sea una bombilla inteligente, un sistema inteligente, smart buildings, smart cities, coches. De hecho, hace unas semanas dio mi compañero Carlos Aguquillo el webinar de lo que se había hecho en seguridad de vehículos, con lo cual los coches también se pueden auditar, fábricas, hospitales, y todo se debe auditar. ¿Por qué? Pues porque al final los ciberdelincuentes no se van a parar en, uy, esto es una fábrica, no lo ataco, sino que incluso pueden que estén atacando y no sepan que están atacando una fábrica o un hospital. Entonces, sí que es muy importante auditar todos los sistemas para conocer su postura de seguridad y ver las mitigaciones que se puedan tomar. A veces se pueden solucionar las debilidades y a veces se tienen que tomar otro tipo de medidas para mitigarlas y disminuir su riesgo. Finalmente llegamos al Red Team, ¿vale? Aquí, básicamente, la foto de Ocean's Eleven, aparte de que es una película que me gusta mucho, es porque un Red Team bien ejecutado es como un golpe de guante blanco para robar unos diamantes. Es decir, tienes una fase de planificación, tienes una fase de ejecución, tienes una fase donde ejecutas el golpe, tienes una fase en la cual limpias tu rastro y tu objetivo es constantemente que no te pillen. Y además dejar causar el menor impacto posible para que si te pillan sea meses después de que tú ya te has ido de allí, ¿vale? El Red Team básicamente simula un ataque real.
¿Vale? Se pueden diseñar misiones poniendo más o menos limitaciones, pero la clave para un buen red team es que tiene que simular de la manera más fiel posible un ataque real. Y además tiene otra ventaja que es que ya no está evaluando solo la parte técnica, sino que también está evaluando los procedimientos y el equipo Blue y Blue Team. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy ahí atacando y de repente el operador del CERT no pasa por alto una alerta que yo he generado durante mi ataque, es que hay algo, pues a lo mejor es que muy probablemente el dashboard que tiene no le permite priorizar las alertas de manera eficiente. Con lo cual, como aquí sabemos las acciones que se han hecho, podemos ayudar al Blue Team a mejorar para que cuando se dé la situación de que sea un atacante de verdad, ellos ya digan, uy, esta alerta la última vez fue, saltó por el Red Team, con lo cual es algo que tengo que investigar. A lo largo del día, ya se ha comentado en otros webinars sobre el tema de SIEMs, el tema de la monitorización, la cantidad de eventos que recibe un operador de seguridad es enorme. Estamos hablando de cientos, incluso miles de eventos por minuto en función del tamaño de la organización. Con lo cual, lo bueno del Red Team es que nos ayuda a ayudar al Blue Team, y aquí sí que es muy importante que el Red Team no se debe ver como un enfrentamiento contra el Blue Team, sino como una herramienta para que el Blue Team mejore y para que el Blue Team vea qué cosas están haciendo bien, qué cosas necesitan mejorar o incluso qué cosas necesitan añadir a su repertorio, porque como comentaba antes, nuevas vulnerabilidades, nuevas técnicas surgen cada día. Vale, es muy importante también reseñar que no todas las organizaciones están preparadas para llevar a cabo un Red Team. Es decir, al final el Red Team busca el camino de mínima resistencia para conseguir su objetivo. Si nuestra seguridad es poco madura, el camino de mínima resistencia va a ser muy sencillo de encontrar para el equipo. Con lo cual, ahí sí que es clave el haber hecho antes nuestros deberes y haber realizado antes análisis de vulnerabilidades y auditorías junto a planes directores, estrategias de consultoría y otro tipo de estrategias, para que cuando llegue... La clave es ponérselo difícil al Red Team, porque eso es donde vamos a poder conseguir exprimirlo al máximo y obtener el máximo valor. Entonces, ahora mismo, después de haber comentado los tres grandes tipos de ataques, de diagnósticos de seguridad, me gustaría comentaros un caso de uso, un ataque tipo. Entonces, preparando este webinar y dada la situación en la que nos encontramos ahora mismo con el COVID, una de las cosas que se me ocurrió, ha salido una noticia hace relativamente poco de que en un hospital checo, que no voy a intentar pronunciar el nombre de la ciudad porque soy totalmente incapaz, disculpadme, que es centro de referencia del COVID en República Checa, les realizaron un ataque informático, entonces me pareció un caso de uso muy interesante. El problema está que, al tratarse de infraestructura crítica, y más en estos tiempos, no se han publicado apenas detalles de qué ha ocurrido. Pero, investigando poco a poco, pues sí que he podido ver, hay cosas que vais a ver que son especulaciones mías con respecto a la poca información que existe, pero sí se puede ver formas típicas de realizar cada fase, que es lo que me gustaría contaros para que veáis cómo se suelen organizar los ataques reales. De hecho, es cómo planificaría yo un Red Team con las fases que os he comentado antes. Primero, quiero comentaros un poquito la problemática específica que tienen los hospitales hoy en día, que es un desafío en sí mismo. Y luego, las fases. El punto de entrada, la infección, el golpe, es decir, cuando nos llevamos los diamantes, y finalmente eliminar las huellas que ya hemos podido dejar, porque la clave en este tipo de ejercicios es que no te pillen. Y luego también comentaros un poco sobre la defensa proactiva y cómo los distintos tipos de diagnósticos de seguridad nos ayudan a ponérselo más difícil al Red Team y, por tanto, ponérselo más difícil a los malos. La problemática. A lo largo de esta sección vais a ver distintas fuentes que al final he puesto las referencias de dónde he sacado la información, que son bastante interesantes y que os recomiendo que leáis. En primer lugar, sí que me gustaría destacar un par de detalles, que es que en los hospitales en general, en las infraestructuras críticas también,
existe mucho sistema y mucho protocolo legacy. Es decir, según ForScout, el 70% de los dispositivos en el sector hospitalario son Windows 7. El 85% de los dispositivos en redes médicas utilizan SMB, que es un protocolo altamente vulnerable, que ya han salido de Eternal Blue y otro tipo de ataques que han demostrado que es un protocolo que, salvo que no quede ninguna otra posibilidad, debería estar deshabilitado. Pero claro, si combinamos muchos sistemas legacy, pues necesitamos tener ese protocolo abierto, lo cual es un problema. Y luego, además, juntamos la nube con los dispositivos IT, IoT, IoT, y es una combinación un poco peliaguda. ¿Por qué? Pues porque al final la nube no deja de ser el ordenador de otro, que es muy potente, nos da mucha flexibilidad, pero hace que tengamos que tener en cuenta otro tipo de riesgos. Luego, además, en los hospitales en concreto, cualquier tipo de cambio requiere mucho análisis, porque al final hacer algo mal en un hospital implica que muere gente. Y eso es lo que quiero hablar en el último punto de este slide. Con lo cual, si vamos a cambiar nuestra red, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque impacta directamente sobre la calidad de vida de las personas. Es un asunto bastante serio. Y finalmente, como comentario, este dato me resultó bastante inquietante y bastante curioso al mismo tiempo. Hay un estudio que, si la memoria no me falla, de la Universidad de Harvard, está en Business Insider, en el cual aquellos hospitales que han sido víctimas de ataques informáticos se ha detectado un incremento directo en el número de fallecidos por patologías del corazón. A priori parece que no tiene relación, pero si nos ponemos a verlo en más detalle, muchas de las patologías, sobre todo aquellas que son muy críticas en tiempos, como son los infartos, una demora de 5 minutos puede suponer en un paciente la diferencia entre que el paciente se salve, que el paciente tenga secuelas graves o que el paciente muera. Un ataque informático, aunque no elimina la funcionalidad del hospital, sí que dificulta la vida de los facultativos y del personal sanitario. Entonces, es la diferencia entre que se le haga un tipo de prueba al paciente e inmediatamente el médico la tenga accesible, a tener que esperar esos 5 minutos que os mencionaba. Con lo cual, por eso quiero dejar constancia que muchas veces parece que los ataques informáticos solo afectan al dato. Pero tenemos que tener en mente que el dato puede implicar la diferencia entre que viva o muera una o más personas, ¿vale? Imaginad, nos vamos al mundo aeroportuario, el dato puede ser la diferencia entre que un avión aterrice o se estrelle. Con lo cual, en este aspecto sí que quiero que lo tengáis en mente para entender que cuando estamos hablando de seguridad, no nos referimos solo a la pérdida potencial económica que puede suponer, que en otra slide tengo un dato que eran en torno a 600.000 millones de dólares anuales en todo el mundo, que no es pequeña, pero el dinero al final es algo que se puede recuperar, la vida de las personas no. Entonces, el punto de entrada. Principalmente hay 3 eslabones que tenemos que vigilar mucho, porque es por donde pueden entrar el ataque. El primero de ellos es el usuario. Es decir, al final hay un campo de la ciberseguridad, la ingeniería social, que se utiliza mucho en Red Team, que utilizan mucho los atacantes, que una de sus herramientas es el phishing. Entonces, habréis visto todos en las noticias, me da igual el país porque ha ocurrido en todos, que durante la pandemia estamos recibiendo un número abismal de alertas de phishing de manera constante. Han incrementado mucho este tipo de ataques. ¿Por qué? Pues porque estamos todos en casa, conectados a nuestras oficinas, conectados a nuestras empresas, y si el atacante consigue que un solo usuario de una organización pinche donde no debía, ya ha entrado. ¿Vale? El dato, el 38% de los usuarios sin entrenamiento fallan en los ataques de phishing. Cuando tenemos una campaña de concienciación, ese número se reduce, pero aún así no es imposible que lleguemos a cero. Puede ser incluso un despiste. Estoy mirando el correo de la empresa desde el móvil, hay un enlace corto, no me he fijado que la dirección del enlace no coincide con lo que debería de ser, pincho y ya
Ya ha entrado el malo en mi móvil y de ahí pude obtener mis credenciales de correo, mis credenciales de la red de la empresa e ir pivotando. Luego, además, hay que tener en cuenta la problemática especial que tenemos ahora mismo. Está todo el mundo teletrabajando, con lo cual, pues puede ser que está mi padre, mi hijo, mi pareja con su tablet navegando, con su tablet personal, le entra a esa persona el malware. Y de ahí, por mi red doméstica, que no tiene las mismas medidas de seguridad que mi red empresarial, salta a mi ordenador del trabajo y de ahí a la organización, ¿vale? Luego tenemos las vulnerabilidades. Es decir, las vulnerabilidades, tanto en aplicaciones como en infraestructura que esté expuesta a Internet, es un punto bastante importante de entrada. Escritorios remotos que estén expuestos, SSH sin la debida protección. Fallos de configuración donde no se haya dado cuenta y hay usuarios con permisos que no deberían tener. Todas estas debilidades, un atacante las aprovechará pues, para poder entrar o bien directamente a la organización o dar un pasito más, porque al final un atacante exitoso no es como en las películas, por mucho que haya comentado que Ocean's Eleven es de mis favoritas, pero no es como cuando aparecen ahí los hackers que enseguida han entrado en la red de semáforos, o se ve también en Italian Job, que se conectan y están controlando la red de semáforos de la ciudad, sino que son pasito a pasito un cúmulo de catastróficas desdichas. Desde que se ve el primer posible vector de entrada, se va aprovechando, se llega a otro vector de entrada que me da un poquito más de herramientas, hasta que he entrado en la organización. Y luego, finalmente, como os comentaba, los sistemas legacy. Puede ser, por ejemplo, cosas que nos hemos podido encontrar, un sistema CCTV que se instaló hace X años. El sistema CCTV sigue funcionando correctamente, pero las cámaras ya están obsoletas. El atacante salta al sistema CCTV y de ahí puede saltar a la red corporativa. ¿Vale? Entonces, estos son los tres grandes pilares que un atacante busca. Buscando el retorno de inversión más alto, evidentemente, un phishing es mucho más sencillo que una vulnerabilidad compleja de explotar. Pero aquí depende de si el ataque es un ataque oportunista, es decir, intento ver qué es lo que pesco, por eso se denomina así al phishing, o si es un ataque que sea para un objetivo. Si yo quiero entrar en la organización X, lo intentaré primero con el phishing, pero seguiré buscando, porque mi objetivo no es conseguir infectar a algún usuario, sino es entrar en esa organización. Luego la expansión. Una vez que hemos entrado, que hemos dado el primer paso, supongamos que hemos entrado a un puesto de usuario, tenemos que ver desde dónde llegamos ahí. Entonces, aquí hay, de nuevo, tres grandes puntos a tener en cuenta. El primero es la segmentación. Hay organizaciones que están muy bien segmentadas, cada departamento es un silo, la red de cada departamento es un silo, mejor dicho, no se puede ver con otras redes, con lo cual puedo acceder a todo lo que esté en mi red, pero no puedo ir más allá de ello. Sin embargo, por regla general, y sobre todo como comentaba, en hospitales se ha visto mucho, esta segmentación no existe. ¿Por qué? Porque aprima otra de las patas de la seguridad, que es la disponibilidad o la continuidad. Entonces, esto tiene dos consecuencias. La primera es que si hay que contener la infección, es mucho más sencillo en una red segmentada que en una red no segmentada. En una red segmentada puedo desenchufar ficticiamente ese segmento de red y contener ahí todo el ataque, mientras que en una red no segmentada, es como si abrimos un grifo en el suelo, enseguida se va a expandir por toda la red. Luego es el factor humano. Los humanos en general somos muy cómodos. Entonces, hay muchas veces que tenemos contraseñas que no son tan fuertes como deberían, porque si no me tengo que acordar cerca de 100, 200 contraseñas distintas, o estoy en un servidor remoto, pero me voy un momento a llenar la botella de agua, dejo la sesión abierta. Es decir, ciertas cosas que hacemos a veces por comodidad o despiste, estoy trabajando, me vino un compañero a preguntar una duda, no me di cuenta de cerrar mis sesiones, con lo cual queda eso abierto para que el atacante se pueda aprovechar. Y es lo que de manera más común un atacante experimentado va a utilizar. ¿Por qué? Hay que saber encontrarlo, pero
de si tú explotas una vulnerabilidad, es muy probable que saltes una alerta, mientras que si el usuario administrador se conecta a un servidor, eso no va a saltar ninguna alerta, porque es el usuario administrador que legítimamente puede y seguramente deba conectarse a ese servidor. Y luego, como ya comenté antes, los protocolos legacy. Legacy, me refiero con legacy a todos aquellos protocolos que ya no tienen un soporte de seguridad, ¿vale? Aquí están algunos ejemplos. Y además, en la mayoría de los casos, tienen vulnerabilidades conocidas. ¿Por qué? Pues porque son muy difíciles de securizar. Es decir, una vez que ya no tenemos el soporte del fabricante, nos es muy complicado el asegurar que ese sistema pueda estar securizado, o si lo tenemos que securizar, tenemos que utilizar muchas medidas alternativas que van a dificultar mucho el día a día del trabajo. ¿Vale? Aquí básicamente también reseñar que, como comentaba antes, no es hoy he entrado en tu red y inmediatamente empiezo la expansión y luego ya ejecuto mi ataque, sino que suelen ser trabajos que pueden llevar semanas o meses. En algunos casos hemos visto reportes de malware que a lo mejor ha estado durante meses o incluso años durmiente en alguna infraestructura hasta que la persona que había detrás de ese malware ha decidido activarlo. ¿Vale? Con lo cual, de nuevo, un proceso continuo de vigilancia, un proceso continuo de análisis es muy necesario. Finalmente, el golpe. Es decir, al final queremos los diamantes, con lo cual tenemos que ejecutar tenemos que mover todas las piezas que hemos ido dejando durante este periodo, como os comentaba, semanas, meses o en algunos casos incluso años. Aquí es clave, ¿vale? Lo he dividido en que fundamentalmente hay dos tipos de objetivos. Puede ser el objetivo que sea la información, porque esa organización no es mi objetivo real o porque vendiendo esa información consiga el dinero, que es lo que realmente quiero, o puede ser el objetivo económico. Cuando hablo de que el objetivo es la información, ha salido en las noticias, por ejemplo, fuga de datos de tarjetas de créditos de la empresa X que le han robado la base de datos de tarjetas de créditos, o que se han filtrado la base de datos de usuarios de esta otra empresa. Hay noticias, podéis buscar un poco, y hay todos los años hay muchísimas noticias de este aspecto. Aquí hay tres técnicas fundamentales. Podemos utilizar un malware que sea el que robe la información, por ejemplo, un keylogger, por ejemplo, algún malware que con unas credenciales que he robado previamente me vaya enviando los datos periódicamente. Podemos utilizar tácticas, técnicas y procedimientos que se basen en vulnerar bases de datos para conseguir esa información. O la más fácil, que es en lo que se basa el spear phishing, que es engañar al usuario para que me manden los datos. Es decir, si pensáis en cualquiera de vosotros, si recibís un correo de algo que parece el director general de vuestra empresa pidiéndoos un dato de un proyecto que sabéis que el director general de vuestra empresa o la directora general de vuestra empresa está muy pendiente porque es estratégico para vuestra organización, lo normal es que la mayoría de nosotros digamos, uy, me ha pedido esto súper urgente, tengo que mandárselo y no nos fijemos más en el correo electrónico. Puede darse incluso con una llamada telefónica. Hay un vídeo, una demostración de ingeniería social en la cual el atacante lo que hace para demostrar este tipo de técnicas es fingir que es una mujer con un niño pequeño que está llorando, que ha perdido el número de tarjeta y tiene que hacer una compra urgente, para transmitiendo su estrés y además aprovechándose de una cosa que al ser humano no sale de manera natural, que es la voluntad de querer ayudar a otra persona que detectamos que está en problemas, conseguir datos de un tercero. ¿Vale? Esto se hizo con autorización. No lo he mencionado, todo lo que estoy comentando, sin autorización expresa de la organización a la que estamos realizando el diagnóstico de seguridad, es ilegal. ¿Vale? Está penado con penas de cárcel. Con lo cual, en este caso, esa demostración se hizo con la autorización expresa del dueño del dato.
pero demuestra cómo de ese factor que no sale natural, que es el querer ayudar a otro, un atacante se aprovecha para convencerte para que mandes la información. Hay otras técnicas que son aprovecharse del egoísmo de algunas personas, aprovechar, generar un problema que no existe. Por ejemplo, si consigo interferir tu wifi y luego te llamo diciendo que soy el servicio técnico de tu empresa, es otra técnica a utilizar. Y aquí la clave es que lo que queremos es la información. Y luego tenemos el objetivo que es puramente económico. Es decir, ya estoy en la red, he conseguido o bien la información que necesito para acceder a esa red o es la red que yo quería. Y lo que quiero es, como decía un profesor mío de la universidad, la pasta. ¿Qué podemos hacer? De nuevo, igual que en la información, aparte de los tres grandes bloques que he comentado, hay 10.000 variantes, en el objetivo económico también existen muchísimas variantes. Tres bastante clásicas o que se están volviendo bastante clásicas. En primer lugar, el ransomware. Es decir, despliego un ransomware, cifro todos los ordenadores y o pagas o pierdes el dato. Si pierdes el dato, cierras la actividad, con lo cual, pues, hay veces que a las empresas se decide que no queda otro remedio que pagar, ¿vale? Un caso lo podéis ver con un hospital, creo recordar que era de California, les entró un ransomware, afectó a oncología, a cardiología, radiología y creo que a neonatos, esto así que lo digo de memoria, y tenían dos alternativas, o pagar o dejar de funcionar esos servicios que entenderéis que son especialmente críticos. Con lo cual, decidieron pagar, ¿vale? El atacante lo sabe. Si estás introduciendo y consigues una expansión adecuada en un ransomware antes de lanzarlo y que empieza a cifrar todos los discos duros, sabe cuánto es el daño que puede llegar a hacer. Y se trata de aprovechar de eso. Además, últimamente se está poniendo de moda el poner cuentas atrás para que si no pagas en un tiempo determinado borre el dato, con lo cual lo que intentas es introducir cada vez más presión para que a la víctima piense que no tiene otras opciones. ¿Vale? Luego está el fraude al CEO. Aquí volvemos a lo que decía antes de convencer al usuario que mande la información. Si, volviendo al ejemplo de antes, si el director general de una empresa llama a contabilidad o escribe a contabilidad diciendo que tiene que autorizar un pago de una cantidad muy alta a una cuenta porque es una cuenta de un proveedor o de un cliente, en muchas ocasiones lo normal es que el que tiene que autorizar ese pago de contabilidad o del departamento financiero pues diga, oye, pues me han dado una idea directa don no sé qué, pues voy a ejecutarlo. Vale, de nuevo aquí el objetivo está en conseguir que se transfiera dinero de la cuenta A a la cuenta B. Y luego tenemos el robo de información financiera, ¿vale? Esto ya no es tan común, pero durante una época, sobre todo finales de los 90, principios de los 2000, se daba el que se robaba información, sobre todo cuando va a haber fusiones, cuando va a haber OPAs, para luego con esa información transformarla en dinero en la bolsa, ¿vale? Esto que aquí parece tan aséptico, tan fácil de hacer cajitas y de dividir, realmente no es tan sencillo. Si lo fuese, pues los diagnósticos de seguridad no tendrían tanto sentido y no habría tanto esfuerzo detrás de ellos, sino que muchas veces se combinan todas estas junto con otras que no he mencionado para, por ejemplo, mi objetivo es la información, porque quiero una información crítica, pero me escondo utilizando un ransomware para que parezca que lo que buscaba era el pago. O quiero atacar a una organización muy grande, pero está muy bien securizada, con lo cual ataco a un proveedor secundario o terciario para ir saltando a través de ellos. O no voy a por el ejecutivo, sino que, como comentaba antes, ataco a sus hijos, por ejemplo, la tablet de sus hijos, para que cuando llegue y se conecte en casa a la misma red, infecto su ordenador. Es decir, cualquier combinación que se os ocurra es posible y seguramente a algún ciberdelincuente se le haya ocurrido antes y la haya ejecutado alguna vez. Pero claro, ya hemos entrado, hemos conseguido nuestro objetivo, ahora lo que tenemos que hacer es que no nos pillen.
Vale. Aquí hay dos grandes estrategias que se pueden seguir. Eliminar el rastro o que el Blue Team no pueda descifrar el rastro, por lo cual, si no me puedes encontrar, no puedes cazarme. Eliminar el rastro es muy complicado, ¿vale? Normalmente siempre dejamos alguna amiguita. Idealmente, un atacante intentará borrar todos los archivos que haya ido dejando en los sistemas por los que ha ido pasando, eliminar los logs, tratar de eliminar las alertas, restos en los registros. Una buena estrategia basada en ejercicios de Red Team detecta este tipo de maniobras, con lo cual, cuando ya se ven este tipo de borrados, lanza otras alertas. De manera que dice, oye, aquí están borrando cosas que no debería tocar un usuario normal el registro. Aquí pasa algo raro y se puede investigar. Y luego está el cifrado. Es decir, si yo he utilizado un malware, pero he cifrado su código, el Blue Team solo va a ver la ejecución y va a ver cómo se comporta, pero no puede hacer ingeniería inversa de ese código, con lo cual no sabe, por ejemplo, a qué IP estaba llamando, si da varios saltos antes de llegar a la IP de destino final, si utiliza alguna contraseña o alguna traza de malwares conocidos o alguna firma. Ciertos grupos suelen tener estrategias que permiten identificar los ataques que ha hecho qué grupo. Luego también el cifrado de las comunicaciones, aprovecharnos del cifrado para que no puedan interferir mis comunicaciones y saber que me he llevado. O, como decía antes, realizo mi ataque y luego lo que hago, esto sí que es una estrategia más de tierra quemada, es que lo cifro todo para evitar que me detecten. Vale. Defensa proactiva. Aquí la clave de esta transparencia es, ya hemos visto distintas estrategias en las distintas fases del ataque, cómo los diagnósticos de seguridad nos ayudan a mitigar esas amenazas. El análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, es muy bueno para tres cosas. En primer lugar, para detectar los sistemas legacy que tenemos en nuestra organización. Es decir, una vez que yo lanzo mi análisis de vulnerabilidades, el analista, con el conocimiento que tiene, elimina los falsos positivos, confirma de manera manual las pruebas que no le terminan de quedar claras. Nos puede salir un listado que diga, pues tenemos 782 Windows 7, 824 Windows 10 y 200 Windows Server 2016. Y dices, oye, pues ya sé que tengo mucho Windows 7, ahí tenemos un problema. También nos permite detectar la falta de parcheo. Como los proveedores publican de manera periódica parches de seguridad para sus sistemas, el análisis de vulnerabilidad detecta las vulnerabilidades técnicas que afectan a los activos y con eso podemos consultar en qué parche se corrigen. Y podemos ver si el decalaje entre la publicación de los parches y la implantación de mi organización es muy alto, está bien, o si ha habido algún problema de instalación, ¿vale? Aquí es importante porque por mucho que queramos estar al día, las instalaciones de actualizaciones pueden fallar o puede ser que en una infraestructura crítica, por ejemplo, volviendo al ejemplo del hospital que os comentaba, pues a lo mejor es que en determinadas áreas solo se pueden actualizar los sistemas cuando no se están utilizando. Es decir, yo no voy a poder actualizar un DaVinci que esté en un quirófano cuando están operando. Tengo que esperar a una ventana de acción. Con lo cual, pues a lo mejor es necesitamos conseguir esas ventanas de acción con otra frecuencia, porque si no, desde que se publica el parche hasta que lo aplicamos, el decalaje es muy largo. Y también muy importante aquí, nos dan una visibilidad de la segmentación de la red, de si existe o no existe segmentación o si la segmentación es la que debería ser. Luego, las auditorías, como comentaba antes, nos da aquello que el analizador automático y que una búsqueda más orientada a volumen no nos da. Configuraciones incorrectas, lógica de aplicación, controles de acceso. Y nos da una búsqueda pormenorizada activo-activo, con lo cual vamos cerrando o podemos utilizarlas para cerrar de nuestros activos críticos la puerta al atacante. Y el Red Team ve el conjunto. Como comentaba antes, busca el camino de menor resistencia, busca la encadenación de distintas vulnerabilidades y busca explotar el factor humano. Como conclusiones, ya hemos comentado los distintos tipos de diagnósticos de seguridad y una estrategia efectiva debe combinar los tres tipos.
Además, es clave utilizarlos para ver cuáles son los riesgos exactos que tiene nuestra organización y poder mitigarlos. Y además es muy importante que el diagnóstico de seguridad nos dé opciones tanto de mitigación como de remediación que sean actuables. De nada me sirve que me digan que tengo que cerrar todos mis puertos si para poder funcionar como negocio tengo que tener abierto el puerto 80 porque tengo una web publicada o el puerto 443, sino que ahí me tendrán que decir, oye, lo ideal sería que cerrases todos los puertos, pero si no puedes, utiliza un firewall de aplicación, porque así vamos a reducir ese riesgo. Es decir, el diagnóstico de seguridad no nos debe venir solo con los problemas, sino también con las soluciones. Y luego, como he comentado antes, es muy importante que tener en cuenta que organizaciones más maduras en seguridad podrán sacar provechos de diagnósticos de seguridad más complejos y viceversa. Las que estén menos maduras en materia de seguridad pueden utilizar los que son menos complejos para ir adquiriendo ese nivel de madurez y ese nivel de mejora que les permita aprovechar los más complejos. Entonces, como os comentaba aquí, las referencias principales que he utilizado para la presentación son muy interesantes y os recomiendo que las leáis. Y ya pasaríamos al turno de preguntas. Ahora mis compañeros de marketing recopilarán las preguntas y contestaremos unas cuantas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la intervención, Paula. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado es de Javier, que nos consulta qué diferencia hay entre contratar un servicio como Qualys y realizar un diagnóstico de vulnerabilidades. Vale, aquí la principal diferencia, Javier, es que en un servicio como Qualys estamos basándonos todo en la herramienta, ¿vale? Entonces, el utilizar las herramientas está muy bien, nos va a dar información, pero el diagnóstico de seguridad pretende dar un paso más allá y utilizar también la experiencia del analista. Es decir, eliminar falsos positivos, tratar de ver posibles falsos o negativos que la herramienta se le hayan podido pasar y buscar aquellos puntos que la herramienta por sí sola no es capaz de detectar. Vale, muchas gracias. Luego también Paula nos pregunta cómo se realiza el pentest para APIs y cuál es la diferencia con un pentest usual. Vale. Realmente entiendo que por usual te refieres al de páginas web, ¿de acuerdo? Realmente lo que basamos es que en una aplicación web tú tienes la interfaz y vas interactuando directamente con la interfaz, mientras que con una API sueles tener el conjunto de peticiones que consumen esa API y realizas el mismo tipo de pruebas, pero utilizando directamente el WSDL o el Postman o el SOAP que te hayan dado que consume esa API. Pero es más una diferencia a nivel de la interfaz que tiene el auditor delante de sí cuando va a realizar la prueba que las pruebas que se hacen a nivel técnico. Vale, muchas gracias. Luego también hay otra pregunta de Luis Fernando que nos pregunta qué formación básica y certificaciones profesionales recomendarías para desarrollar estos servicios. Vale, la formación básica idealmente sería formación técnica, bien un ingeniero, bien un FP de grado superior, con conocimientos, de nuevo, de lo más básico para aquellos que requieren menos, que tienen menos complejidad técnica, un CH, un CompTIA Security Plus. Si vamos ya a aplicaciones web o APIs, como han comentado antes, el WPT, las certificaciones de SANS, o si vamos ya a ejercicios tipo Red Team, el OSCP, el PTP, PTX, o certificaciones de SANS, que es el GPEN. Vale, perfecto. Otra pregunta que nos ha llegado es la de Francisco Javier, que pregunta ¿qué procedimientos se puede aplicar ante insiders? Vale, fundamentalmente el insider muchas veces lo que se aprovecha es
del acceso y el conocimiento que tiene de la red. Entonces, para los insiders es crítico el que cada departamento solo tenga acceso a lo que debe tener, el tener una buena relación de alertas, es decir, si imaginemos una de que el insider está en el departamento de marketing, perdona, Eric, que os use como ejemplo, pues el departamento de marketing no tiene por qué entrar a datos financieros, por ejemplo. Entonces, ese tipo de alertas que den comportamientos anómalos del usuario. ¿Vale? Y luego, por otro lado, como esto es combinado con otras estrategias, como por ejemplo la vigilancia digital, que nos puede ayudar, entra más dentro del mundo forense, pero nos puede ayudar a tratar de detectar qué información de nuestra organización está saliendo al mundo exterior. Entonces, con eso, combinando las medidas técnicas, los diagnósticos de seguridad que ya nos han indicado dónde tenemos que prestar especial atención o qué alertas tenemos que ajustar un poquito más y la vigilancia digital, podemos tratar de mitigar la amenaza de los insiders. Vale, perfecto. Muchas gracias. Y luego la última pregunta que nos ha llegado es de Belén, que comenta que, bueno, con la situación actual de teletrabajo, si las empresas están realizando diagnósticos de ciberseguridad específicos y si, bueno, tú como experta en la materia de seguridad, ¿qué recomendaciones darías? Vale, a ver, sí que se están realizando diagnósticos de seguridad específicos, sobre todo diagnósticos orientados a actuar de manera muy ágil para ver las medidas de seguridad de las herramientas de teletrabajo, ¿vale? Que sobre todo en empresas que han tenido que pasar a modalidad de teletrabajo de manera repentina y que no lo tenían antes ya definido, sería lo que yo recomendaría. Es decir, esto es como, yo siempre pongo un símil, que es que cuando te vienen a mirar para instalar la alarma en tu casa, lo primero que te preguntan es si tienes la costumbre de cerrar la puerta. Pues esto sería el comprobar que la puerta no te la has dejado abierta. ¿Vale? Y para empresas con más madurez, que también nos están solicitando y solicitan los diagnósticos de seguridad, ya se suelen ver cosas más avanzadas o cosas más específicas. Control de MDMs, control de man-webs, los escritorios virtuales. Entonces, yo sí que recomendaría que tanto si es una empresa que ya tenía una política de teletrabajo como si es una empresa que no la tenía antes y la tenía que implantar, consultar con expertos para poder realizar un diagnóstico a su medida. Porque es muy recomendable hacerlo, por lo que os he comentado varias veces durante la presentación. Ahora mismo, esta situación de teletrabajo ha aumentado los riesgos y el objetivo siempre, sobre todo porque además en el futuro cercano vamos a seguir estando en esta situación, es intentar disminuir el riesgo residual todo lo posible. Vale, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Hemos contestado algunas preguntas, pero seguramente nos hemos quedado muchísimas otras en el tintero. Sí que os diría que las que tengáis, nos las enviéis por correo. Cuando termine el webinar, mi compañero Eric os mandará la información donde podéis escribir este tipo de preguntas y las contestaremos encantados. Muchas gracias por la atención y que paséis un buen día.